pie en el suelo que se desploma, se cae y no está respondiendo. Bueno, tenemos que ver si responde, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llamar y pedir ayuda a los papás, a las mamás, a la gente que va por la calle y llamar a un número. ¿Sabéis cuál es el número importante? El 112, ¿vale? Y aquí en Aragón también podemos llamar al 061, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si la persona está consciente o inconsciente, es decir, si nos responde. Entonces, para ello, yo me voy a poner aquí y vosotros aquí, ¿vale? Al ladito. Lo primero que tenemos que hacer es ver si responde, y para ello lo tenemos que llamar. Si sabemos su nombre, estupendo, le llamamos por su nombre. Pero si no, pues le... Señor, vamos a llamar. Señor. Y golpecitos, vamos a ver si con los golpecitos se despierta, ¿vale? Si se despierta, bueno, pues le ayudamos, cómo se encuentra, le ayudamos a levantarse. Pero si no responde, tenemos que ver otras cositas. Tenemos que ver si respira. Entonces, para ello, ¿cómo lo hacemos? Ponemos una manita aquí y otra aquí. Tenemos que conseguir que abra la boca. Para ello, tenemos que estirar así un poquito el cuello, abrir la boca y acercarnos con nuestra oreja a la boca. Para ello, nos agachamos aquí cerquita, hacemos la maniobra frente-mentón, así abriendo la boca, y miramos. Aquí lo que vamos a hacer es el ver, oír y sentir. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver si el pecho se eleva y se desciende. Eso quiere decir que entra aire en los pulmones. Y vamos a oír y sentir si el aire sale de la boca. Y lo vamos a notar aquí en la mejilla. ¿Vale? Vamos a practicar esa maniobra. Una manita aquí. Y otra en la boca y en el mentón. Y abrimos. Ver, oír y sentir. Vamos a ver si el pecho se eleva y si sentimos y oímos el aire. A tu amiga o tu hermana, no sé. Muy bien. Entonces, si respira, bueno, pues lo vamos a poner de ladito. Pero si no respira, vamos a ver si tiene pulso. Y para ello tenemos que mirar el cuello. Se mira con estos deditos y es muy fácil porque lo pones aquí en el medio y te desplazas hacia un lado o hacia otro. Nosotros lo podemos hacer en nosotros mismos porque tenemos pulso. Y lo que vamos a notar en las yemas de las manos son como unos golpecitos. ¿Vale? Si queréis hacerlo vosotras, y te mueves un poquito. Ahí, muy bien. Lo que tenéis que notar en las yemas es unos golpecitos, ¿vale? Pero hay a veces que la persona no tiene eso, no se lo encontramos. Y es entonces cuando tenemos que hacer las maniobras que vamos a practicar. Entonces, tenemos que poner las manos así, dejando el talón de la mano libre, y en medio de los pezones y a la altura de la nariz nos apoyamos. Venga, ¿quién es la primera? ¿Quién se anima? Venga, va. Tenemos que hacer 30. Te aviso que cansa mucho y hay que hacerlo muy rápido. Tenemos que apretar el pecho por lo menos esto. ¿Vale? Yo te doy el ritmo. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un poquito más rápido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces la compañera estará aquí en la boca con la maniobra esta que hemos practicado y abriéndole la boca para meterle aire. Le metemos dos veces aire. Coges aire, eso, en la boca. Sí, pero acercándote. Ya, te separas, coges otra vez aire, te pegas otra vez y te metes. Y entonces tú ya enseguida tienes que empezar a hacer los maniobras. ¿Los haces tú ahora? Para ver cómo se hace. Aquí en el medio, un poquito más aquí. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y aquí lo tendríamos que dar otra vez. ¿Y cuándo paramos? Cuando vienen los médicos o cuando viene la mamá y el papá y os cambian. Y entonces alguien lo hace y vosotros os podéis poner aquí o cuando ya la persona se ha despedido. ¿Os ha gustado? Sí. Un par de cosas os pregunto yo. Bueno, ¿cómo llamáis estas ayudantes? ¿Os ha parecido muy difícil esto? No. ¿No? O sea que ya sabéis lo que hay que hacer, más o menos una cosa de estas, ¿no? Sí. Aunque os ha dicho lo primero que hay que hacer es llamar al... Al 1.